los principales desafíos que se encontraba la Diputación de Barcelona era la dispersión que había en los datos. Era una dispersión creciente porque había diferentes fuentes de información externas a la Diputación de Barcelona y era necesario centralizar esa información para poder explotarla. Al final, el gran valor añadido que se incorpora al centralizar una información y explotarla de manera unificada es poder cruzar diferentes variables y tener una visión conjunta de la realidad. QualLake ahora se está planteando como una de las herramientas, sería, digamos, de una manera más cordial, el entorno donde se centraliza, donde están navegando todos nuestros datos de una compañía. Está integrado dentro de Microsoft Fabric, que es una de las soluciones que salió el año pasado, integrado con las licencias de Power BI. Esto lo que permite es unificar y centralizar todos los datos en un mismo entorno. Y lo que permite es tener esa visión centralizada, ya sea de una compañía que en realidad quiere analizar todos sus datos internos, como también de analizar ya sea la competencia, una realidad territorial, el estado del mercado, centralizado en un único entorno. Evitamos las dependencias que tenemos, de que lo tenemos en un SQL, de otro lo tenemos en Salesforce, otro tenemos información de LinkedIn. Es decir, podemos centralizar toda la información y nuestros KPIs en un único entorno y después ya explotarlos con las diferentes herramientas que nos permite Microsoft Fabric. Sí, actualmente hemos desarrollado una herramienta que se llama el Mesuradel. El Mesuradel es una herramienta que lo que quiere es analizar la realidad territorial para el desarrollo económico local. Al final se trata de crear un índice sintético. Ese índice sintético lo que mide es el nivel de desarrollo económico local que tiene un territorio y a partir de ahí se pueden tomar decisiones políticas basadas en datos. Es decir, al final una política pública debe de tener un respaldo basado en los datos, en la evidencia científica. El poder tener datos de una manera centralizada, diferentes fuentes, ya sea de consumo de agua, de residuos, de promoción económica, de la evolución del paro y de indicadores económicos, son datos que se encuentran en fuentes distintas. Al centralizarlos, mezclarlos y poder crear índices sintéticos, nos permiten analizar de forma sintética, para eso se llama índice sintético, cuál es la realidad territorial y poder tomar decisiones. Actualmente la inteligencia artificial tiene un papel clave, no en esta herramienta, pero sí en el futuro. Me explico. Tener la información descentralizada y fragmentada en diferentes entornos dificulta el análisis actual. Ya lo sabemos que cuando se hacen modelos de Machine Learning hay dificultades si la información no está centralizada en un único entorno. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Microsoft Fabric, con los datos integrados en el QualLake, lo que permite es centralizar la información, crear un modelo de datos óptimo para el análisis. Y una vez ese modelo de datos esté configurado de tal manera que permita hacer un análisis asertivo sobre una realidad, ya sea empresarial, de mercado, etc., ya es cuando se puede conectar a herramientas más allá del Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial, para poder analizar esos datos y poder extraer conclusiones. Actualmente, Microsoft Fabric ya ha integrado Copilot también para Power BI, que permite sacar conclusiones de modelos de datos, pero esto va a seguir avanzando y precisamente la inteligencia artificial va a estar respaldada por un trabajo previo que se requiere en tener bien organizados al final nuestro almacén de datos, nuestro data warehouse o nuestro data lake, para poder explotarlos con la inteligencia artificial. En conclusión, para las empresas, administración pública y corporaciones, es importante que tengan un modelo de datos centralizado y almacenado en un único entorno. Microsoft Fabric nos permite esa solución para poder crear un modelo de datos que posteriormente puede estar conectado a motores de inteligencia artificial. De esta manera, tener bien organizados nuestro almacén de datos, creando un buen modelo de conexiones de cómo se relaciona la información, nos permitirá extraer insights e indicadores
clave para el buen rendimiento y para el buen análisis de la realidad que queremos estudiar.